Buenas tardes con, con todos. Eh, antes que nada, pedirles las disculpas por la, por la demora en iniciar este, este bloque. Tuvimos unos problemas técnicos. Eh, eh, disculpas a la audiencia y también a nuestros eh, invitados y panelistas por, por estas complicaciones. Pero bueno, entrando al, eh, nuevamente al Día al, al del Planeta, eh, hoy tenemos un gran invitado, eh, Tristan, Tristram Stewart es autor del libro Waste Uncovering the Global Food Scandal y justamente nos hablará sobre este tema tan importante de cómo se desperdician millones de toneladas de comida eh, eh, todos los días. Eh, Tristram es un activista eh, británico que sostiene que la producción, el consumo y el derroche de comida están en el raíz, en la, en la raíz, en el, en el punto de partida de muchos de los problemas eh, que vivimos hoy día respecto a, como vimos en la mañana. Los eh, eh, límites planetarios. Eh, esta exposición quiero comentarles que será exclusivamente en inglés. Eh, hay en la plataforma un botón para que eh, la escuchen en traducción simultánea y, y sin mucho más eh, preámbulo y no robarles más tiempo. Tristram, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, ahead con presentación. Nuestro placer. Muchas gracias. Y muchas gracias una vez más por invitarme al Perú, un país que yo visité algunos años atrás. Y realmente, potencialmente viviré en Perú en el futuro, no Así que, sentado en Inglaterra, me siento con ustedes allá. Voy a eh, comenzar hablando acerca de mi, mi palabra favorita en inglés, que es esta palabra maravillosa, que esa palabra compañero, compañía. La compañía tiene una ambivalencia de amistad que tienes y, por supuesto, también quiere decir la empresa. Y lo maravilloso el de la ambivalencia de esta palabra es, por supuesto, que viene del latín, com, que quiere decir con, y pan, que quiere decir eh, pan. Y el, compa el compañero es con quien ustedes comparten el pan. Y esta palabra pasa por muchos, eh, muchos idiomas. En francés es con pan, en griego es sin trofos, con quien comes. Y la práctica de compartir. La comida conjuntamente es de hecho una conducta universal humana. Se encuentra alrededor del mundo, en todos los grupos humanos. Compartir la comida es algo que construye amistad, construye sociedad. De hecho, no solamente es una actividad humana, es una actividad de los grandes, eh, los bonobos, los... Eh, eh, chimpancés eh, pigmeos que van a ir con otros ponobos proactivamente para compartir su comida en lugar de desperdiciarla. Particularmente les gusta compartir comida con, ext con extraños. Van a escoger extraños eh, frente a los conocidos para compartir la comida. Esencialmente, lo que están haciendo en ese momento es convertir eh, la, co la comida excedente a en capital social para hacer nuevos amigos. Cuando pienso acerca del 1.3 mil millones de toneladas de comida que se pierden todos los años, eh, no solamente pienso en el impacto ambiental de toda esa comida y todo ese desperdicio, pienso en eso como una pérdida eh, enorme de eh, amistad potencial. Piensen en todas las amistades que podríamos crear en lugar de desperdiciar esta comida si encontráramos otros humanos con quienes compartirla. Ahora, en, a un nivel muy local, eso es bastante simple. Y eso es algo que eh, realmente no solamente sucede en nuestro ambiente local, sino también en el ambiente global. Cuando actuamos en buena, buena administración, compartimos nuestra comida. Y nos aseguramos que todos tengan comida en la mesa. Dejar a alguien fuera de una comida es algo muy estigmatizante. Lo más estigmatizante que pueden hacer si dejan a alguien fuera de esta comida. Pero cuando pensamos en esto de una manera global y pensamos en los cientos de millones de personas hambrientas que hay sobre el planeta Tierra, entonces nosotros... Vemos que el sistema de comida ha roto la compañía. Vemos mala compañía alrededor de nosotros en todas partes, no solamente en nuestros propios países, sino también globalmente. Vemos un sistema de alimentación que deja muchas personas hambrientas, que deja muchas personas fuera de la fiesta. Y de hecho vemos un sistema de alimentación que menoscaba la habilidad del planeta Tierra de sobrevivir y alimentar a las personas en el futuro. Y me encantaría ver un mundo donde las compañías también actúan en buena compañía. No hay ninguna razón inherente por la cual una compañía no puede también servir los intereses de la humanidad como conjunto, asegurándose ser parte de un buen sistema de compañía global. Desafortunadamente lo que vemos en el momento es una tensión entre las actividades de las compañías, las actividades de crear eh, dinero y esa actividad primaria de asegurarse de que todo el mundo experimente buena compañía. Vemos a las compañías priorizando eh, los ingresos eh, versus el interés humano. El eh, paradigma dominante dentro del sistema de eh, el, los alimentos hoy en día es un paradigma de producción. Estas son buenas compañías que están haciendo lobby para un incremento masivo en la producción de comida globalmente, ya sea si están incrementando por, por 15, por 50, por 70 o por 100%. La idea de que tenemos que duplicar la producción de alimentos a fin de evitar una ruptura en la compañía en, en orden de impedir una hambruna masiva, obviamente sirve los intereses de grandes compañías que ven en esa agenda la oportunidad para duplicar sus ingresos y sus ganancias. Sin embargo, en mi manera de, a mi manera de ver esta estrategia no solamente está mal enfocada eh, porque no necesitamos duplicar la producción de comida para el 2050, sino que además es la mayor amenaza global para el sistema. Es el sistema que destruir, destruiría la selva amazónica para eh, cultivar más alimentos, erosionaría más tierras para continuar cultivando alimentos. Ese es el paradigma que perpetuaría. Eh, el principal problema ambiental que enfrentamos, eh, porque la producción de comida es lo que produce más gases invernadero y consume eh, agua eh, corriente en el mundo y crea, crea mayor con, contaminación y extingue especies. Así que antes de duplicar este problema ya insostenible, eh, debemos pensar que es una muy mala idea. Desafortunadamente, a fin de alimentar a la población humana, realmente no necesitamos duplicar la producción de los alimentos. Hay tantas áreas donde podríamos cambiar la, el consumo y en particular eh, cambiar eh, el desperdicio de los alimentos. Es allí donde necesitamos comenzar para tener una estrategia viable para reducir las cargas ambientales al mismo tiempo de incrementar la producción de alimentos globalmente. Y yo pasé... Eh, la mayor parte de los últimos 20 años, tanto descubriendo el escándalo del desperdicio de alimentos globalmente, sino también mostrar cómo, eh, qué tan prácticas algunas de esas soluciones son y qué tan eh, amigables al medio ambiente. Creo que muchos, muchas personas están familiarizadas con el tipo de desperdicios que crean los supermercados y este es particularmente escandaloso porque a menudo ocurre en las mismas esquinas de las calles donde las personas sin hogar y otras personas pobres están, eh, están allí eh, pasando hambre y donde las organizaciones caritativas en Lima tienen el eh, banco de alimentos y cuando yo estuve en Lima y vi y vi los muchos cientos de miles de muchas personas hambrientas, muchos peruanos hambrientos, incluyendo medio millón de niños, que se les deja sin comer mientras que los supermercados y otras grandes empresas de alimentos eh, desperdician comida fresca. También estuve muy emocionado en ver y en ayudar un poquitito con un grano de arena eh, con mis amigos en, en del banco de, de eh, alimentos y ayudé a complementar la ley que aprobaron en el Perú, que impulsa a estas empresas a donar esta, estos alimentos. Así que se ve un acercamiento transformativo a la redistribución de los alimentos, no solamente en el Perú, por supuesto, sino globalmente. Y tenemos otras iniciativas también muy ambiciosas a, alrededor del mundo, temas de impuestos, eh, la expectativa cultural que los supermercados y otras industrias de alimentos deberían donar alimentos en, para que lo coman las personas hambrientas en lugar de destruirlos. Esto es eh, buena compañía, esto es que la gente se reúne y se asegura de que todo el mundo tenga algo que comer en la fiesta, que no se le va a dejar a nadie de lado cuando se les puede ayudar. Así que realmente esto nos entusiasma y los últimos 20 años han sido casi una gran ola de cambio en este tema. Eh, hemos visto eh, el desperdicio de alimentos eh, ir desde un lugar donde estaban completamente descuidadas, las compañías lo pasaban por debajo de la alfombra, no había ninguna política para lidiar con esto y era ignorado por las institu instituciones. Pero hoy en día esto se reconoce globalmente como una prioridad y tenemos, lo tenemos como el, la meta el objetivo 12.3 de reducir el desperdicio de comida para el 2030 y el Reino Unido, estoy orgulloso de decir, como resultado de una sociedad civil muy vibrante, un movimiento muy importante para enfrentar el, el desperdicio de comida en colaboración con el gobierno y con las industrias alimentarias, somos el primer país en recortar a la mitad este desperdicio de comida. Así que mostramos de manera mensurable cómo podemos reducir el impacto significativo del desperdicio de alimentos y esto, el impacto de esto en el ambiente a través de enfrentar este tema de problemas ambientales. Pero estamos bastante lejos de resolver el problema. Como mi investigación llegó hacia arriba en la cadena de suministros, Encontré más y más cantidades de desperdicio de comidas. De hecho, los alimentos desperdiciados por los supermercados eran solo en la punta del iceberg y por supuesto es muy visible. Por supuesto deberíamos enfocarnos en asegurarnos de que esos negocios hagan todo lo que puedan. Pero cuando llegamos a la eh, parte de la producción, encontramos una gran cantidad de perfectamente buena comida que se va a desperdiciar. Esta foto se tomó en Perú cuatro o cinco años atrás. Cuando yo estaba investigando el sector agrícola, en, ex, eh, en particular la exportación de fruta y vegetales del Perú a países como el mío, donde los supermercados y de hecho esto, eh, estos tangelos eh, se, se estaban cultivando para Morrison's, para un supermercado del Reino Unido, y este tiene cero tolerancia en todas las imperfecciones cosméticas como las que pueden ver aquí señaladas. Y si tienes dificultades viendo estos eh, daños a la piel de los tangelos, ese es el punto. Son muy pequeñas, casi no tienen ningún impacto en la calidad de la comida por dentro o la longevidad o la habilidad para viajar. Es simplemente un tema visual y el supermercado rechazaba cualquier cosa que se viera así. El resultado era que el, el agricultor eh, desechaba. Eh, mil toneladas de una forma rutinaria que solamente iban a ser eh, iban a ser eh, enterradas en el desierto donde se iban a descomponer y iban a eh, eh, soltar mucho gas metano que iban a contribuir muchísimo más con la, eh, el calentamiento global y eh, cuando vimos las plantaciones famosas de, de espárragos en el Perú en la costa oeste y vimos montañas de espárragos perfectamente buenos. Aquí sembramos espárragos en el Reino Unido y yo estuviera muy orgulloso de lo que vi ella que votaban, que pero me mostraron los agricultores que los europeos y los americanos eh, rechazan cualquier cosa que tenga alguna curva, o sea, demasiado delgado, demasiado grueso, y la mayor parte de eso simplemente se desecha, se, se deja en el suelo a podrirse, y en el mejor caso, si llega al, al empacador, eh, algunas, eh, parte del ganado lo comerá. Pero es una eh, pérdida colosal de recursos si piensan en la irrigación que van hacia est estos cultivos que, que cada vez tienen que cavar pozos más profundos yendo y dejando sin agua a otros agricultores. Y pensar en todos los alimentos que... Eh, se pierden eh, debido a perder estos recursos tan buenos. Estas son también cebollas que se rechazaron porque no cumplían con los estándares del importador eh, americano, estas eh, cebollas blancas. Y por supuesto, los peruanos prefieren las cebollas rojas y estas no son para la, el, el gusto, eh, el paladar local, así que se perdían los plátanos también eh, que van a exportarse necesitan cumplir con estos estándares cosméticos muy estrictos y lo que no lo cumplen se dejan en grandes cerros y por supuesto hasta cierto punto se reclaman y se venden en mercados locales, pero mucho se pierde como estos eh, plátanos que se venden para los eh, cerdos. Incluyendo estos maravillosos eh, plátanos eh, meses Me encanta cuando encuentran dos plátanos pegados, así como este. Yo pienso que es un tema romántico. Pueden imaginar comiendo esto con tu eh, pareja en el día de San Valentín. Eh, cada uno tiene un mordisco de este de esta maravilloso plátano y es el tema de la oferta del dos por uno de la naturaleza que lo inventó mucho antes que los supermercados. Y podemos ver esto en todo el mundo. Así que cuando yo pienso acerca de este trabajo, esta palabra, la compañía, y pienso en las compañías, las empresas que están involucradas en este tipo de desperdicio, ¿es intencional o es parte de un sistema que no pueden evitar? Quiero recordarle a todo el mundo que la base completa de tener una compañía es ejercitar compañerismo, reunir a las personas para... Eh, compartir la comida y invitaría a todas las compañías eh, que van en el viaje hacia ser sostenibles, cualquier compañía que esté tratando de enfrentar el tema del desperdicio de, de alimentos, que en cada etapa la pregunta es, ¿estamos ejercitando buena compañía aquí, buen compañerismo? Si estamos contribuyendo a la deforestación, a la erosión innecesaria de la tierra, a la polución, al desperdicio de alimentos a la contaminación. Todo esto es mala compañía, malos actos de compañerismo que no son buenos con nuestros eh, prójimos, ni con la, natura la, la eh, madre tierra, ni la naturaleza. Trato de combinar eh, expo expo exposiciones del tipo de eh, desperdicio que estoy mostrando y la crítica a los países y las prácticas del consumidor que llevan a este desperdicio. trato de compartir esto y con algo eh, que nos da esperanza y eh, les recordaría que la mejor manera de cambiar los hábitos alimenticios y las mentalidades de las personas y las políticas y las conductas es liderar con los estómagos de las personas, convencerlos a través de la, eh, los alimentos deliciosos que se están desperdiciando y hacerlo de una manera que los involucre y que sea inspirador. Así que yo eh, cocinaría estos eh, alimentos para 5,000 personas en lugares donde han visto que se están desperdiciando. Y cambiaría este problema trágico en una solución maravillosa, deliciosa, nutritiva, Alimentar a los 5.000, Feeding the 5.000, es una organización que fundé hace unos años y alrededor del mundo lo hemos llevado a 50 ciudades y le hemos lanzado movimientos nacionales. Cuando vine a Lima no teníamos planes para tal evento, pero en 48 horas eh, se, eh, se hizo una sugerencia de hacer esto de... de eh, tener este, un, tipo, un evento de este tipo y organizamos en 48 horas un evento de, para alimentar a gente de un orfelinato y esto realmente tuvo un impacto muy vibrante, tuvimos muchísimos voluntarios, hizo crecer el movimiento contra el desperdicio de comida en el Perú y tengo que decir que lo mismo ocurre alrededor del mundo y el propósito de esto es tanto demostrar que las soluciones deliciosas y nutritivas al desperdicio de comida, pero también galvanizar el tema de la opinión pública. La idea de que, la, que se haga un movimiento en contra de que las compañías continúen desperdiciando alimentos, demostrar que hay un, una desaprobación pública del de desperdicio de comida en escala. Tenemos que convencer a los que crean las políticas que tienen la obligación de crear nuevas políticas mejores para evitar el desprecio de comida y por ello se eh, aprobó la ley en el Perú para convencer a las compañías de que si seguían, seguían despreciando comida, entonces se les iba a eh, desaprobar y el público lo iba a desaprobar y criticar y si van a pensar en los seres humanos que podrían aprovecharla, este alimento se podría... Utilizar mucho mejor que en simplemente desecharlo. Cuando, cuando las compañías realmente enfrentan sus desperdicios de comida, eh, eh, ahorran dinero, ahorran recursos, pero también eh, eh, prueban a su personal que odian botar la comida. Mi eh, ejemplo preferido de una empresa que realmente eh, se ha embarcado en esto es Tesco, que es uno de los cinco más grandes en el mundo y eh, al principio no nos hablaban de su desperdicio de alimentos y luego algunos años atrás comenzaron este viaje y nos llamaron a la mesa y he estado haciendo investigación en Kenia en el momento, en ese momento, y había ido a ver dónde, eh, dónde se cultivaban las vainitas para, en, lo, en Kenia para los supermercados europeos y toda... Todos los torcidos, los largos, los delgados, los de forma diferente se dejaban en el campo, pero luego eh, los que ganaban el concurso de belleza se llevaban a Europa y se ponían en estos pequeños empaques de plástico. Ahora, desafortunadamente, estos eh, medían 9 eh, eh, medían, eh, centímetros y, y las vainitas no sabían que tenían que medir 9 centímetros y si no entraban ahí, tenían que quedarse en el campo y 20% se perdían perfectamente de buena calidad simplemente por el tema del tamaño y creímos que este era el ejemplo perfecto de cuán ridículo era este nivel de desperdicio de alimentos y comenzamos una gran campaña acerca de esto y convencimos a Tesco primero y luego... Eh, de esa forma crearon un empaque mucho más flexible para evitar eh, desperdiciar las vainitas y descubrieron que no solamente esto reducía el desperdicio masivamente, sino que también calculamos cuando visitamos alguno de los eh, granjeros que ella estaba ganando eh, mucho más. Y si la producción keniata de esta única, este único cultivo eh, eh, tra se transformaba de eh, de procesada a no procesada, iba a cambiar la economía keniata en el valor de las eh, vainitas no procesadas. Así que se cambió esa norma y, y los consumidores lo prefirieron porque de hecho es eh, donde se corta la vainita, se comienza a malograr, así que vi, eh, tienen una vida útil mucho más corta. La longevidad crece cuando no se procesan. Siempre he tratado de eh, mejorar eh, eh, mi eh, cólera sobre mi cólera, hacer algo positivo con mi cólera y mi dolor sobre estos temas. El tema de transformar un, una tragedia ambiental y social en algo divertido y emocionante. Y de hecho, el lema de mi compañía es que si quieres salvar si quieres salvar el mundo tienes que hacer una fiesta mejor que la gente que lo está destruyendo y eh, no hay eh, nada me dio más cólera y más pena que esto esta era una fábrica de sándwiches en el reino unido en el 2008 y allí descubrí que estaban desperdiciando 13.000 tajadas rebanadas de pan fresco todos los días Pan del día, perfectamente bueno, y lo estaban votando porque eran las cortezas, las partes finales de la barra del pan. Y por supuesto, los supermercados no incluían estas cortezas, solamente querían las rebanadas de, en, del medio de la barra de pan. Así que aquí esto con, si, contribuimos a al, la al hambruna mundial cuando desperdicemos esto, porque este tema. Eh, cuando nosotros en el Reino Unido compramos y vendemos eh, trigo y luego desperdiciemos un tercio de este, estamos contribuyendo a un, una sobredemanda del de trigo en el mercado mundial y es el mismo mercado en el que Asia y África compran el bien. Así que le estamos retirando el bien de los supermercados a Asia y África. Visité a gente en Pakistán el mismo año y ese fue el año de la crisis global de alimentos en el 2008. Y ahí hubo un pico increíble porque la demanda subió y nosotros contribuimos con esto y contribuimos a que los hijos de los... Eh, gente que vivía en los pueblos jóvenes de Pakistán ya no podían comprar harina para alimentarse y eso me, realmente me enfureció y me avergonzó también y no fue sino hasta años después que descubrí que de hecho hubo una solución maravillosa y deliciosa y eso es para eh, utilizar esto en la cerveza. La cerveza se creó por los antiguos mesopotámicos para preservar y mejorar los granos y el eh, pan que se hubiera desperdiciado y hacerlo en un producto, convertirlo en un producto que duraba mucho más, como la cerveza. L el la fermentación es una tecnología de eh, preservación del alimento. Jamie Oliver fue el primero que tomó... El primer, la primera botella de cerveza toast que quiere decir tostada en inglés y, y nosotros mejoramos y volteamos el sentido de millones convertimos millones de tajadas de corteza de pan en cerveza y estos, en las ganancias de esta compañía la pusimos a trabajar en las caridades las empresas las organizaciones de caridad que, que he fundado y Miles de compañías alrededor del mundo han pivotado a través de Asia enfrentar el desperdicio de alimentos y ahora tienen millones de millones de dólares de, en inversión, en ganancia, y ese dinero ha sido generado por la compañía. Compañías que tanto buscan ganancias sino también buscan buen tener buen compañerismo y estoy realmente maravillado que una maravillosa compañía yo presenté a dos de los directores a uno con otro en el 2014 en una reunión de Oakland eh, han creado in, imperfecto imperfect que es un, una venta, de cajas de vegetales que llevan a las puertas de las personas en California y tienen miles de casas que son eh, eh, clientes regulares. Ahora está valorizada esta compañía en 100 millones de dólares en, on, y ellos han vendido algunas acciones y han pasado a roles ejecutivos y ya no tienen que trabajar otra vez. Porque, porque han ganado tanto dinero, pero lo, van a seguir trabajando porque están, eh, son impulsados por su misión. Pero estos se, ha dedica, se han de, dedicado enteramente a salvar a los alimentos de ser desperdiciados y esa economía está creciendo, está creciendo muy rápidamente y para mí es la perfecta representación de una, un buen compañerismo. Por supuesto, el sistema mainstream de alimentos continúa. Y tengo que decirles que al lado de mi esperanza también veo una posibilidad muy fuerte que al final de este siglo el sistema de alimentos haya cocinado literalmente al planeta. La mayor parte de las especies que existen hoy en día habrán desaparecido. De hecho, de mi propia vida, la mitad del las especies han sido matadas y estas eh, es, han sido a manos de la producción de alimentos. Veo la probabilidad de, un cambio, de clima, un cambio climático muy extremo. He visto realmente un gran peligro para la mayor parte de lo que valoramos en la civilización y creo que nuestra capacidad de enfrentar este problema se decidirá por la capacidad de... A enfrentar el problema del sistema de alimentos porque este es nuestro mayor problema pero puede ser nuestro mayor amigo nuestra mayor solución y nosotros ya sabemos cultivar de tal manera que regresamos eh, el desperdicio a las tierras en lugar de erosionarlas y, 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 y matarlas y en nuestras compañías en nuestra vida personal con buena compañía eh, se trata está en nuestras manos tomar eh, eh, el timón de esa transformación. Espero que todos los que están oyendo esto ya sean parte de esta transformación y si no lo son aún, vengan a bordo, hagan eh, lo divertido, hagan una fiesta mejor que los que están destruyendo el mundo y que les vaya muy bien y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias Tristan por tu presentación. Y muchas gracias por compartir con nosotros estos ejemplos de cómo las compañías se han transformado en utilizar el desperdicio y convertirlos en algo mejor, pero también en el capital de la compañía. Al, a la sesión del ODS número 12 eh, de producción y consumo responsable. Eh, esta eh, sesión la va a liderar Carla Grados. Eh, Carla Grados es este, una eh, amiga de la casa, fundadora de CUNAN, de, de eh, ahora está desde, desde Oxford, así que Carla, eh, eh, bienvenida. Eh, Carla va a manejar un, un, va a moderar un panel eh, eh, con mucho, mucho eh, talento, Luciana, Fernando, el viceministro, a muchos los conozco personalmente, así que eh, eh, mucho, eh, espero muchísimo este panel. Carla, todo tuyo. Muchísimas gracias, Aldo, por, por esa introducción y gracias también a, a Tristram por una espectacular presentación desde el punto de vista de la alimentación, pero en realidad que demuestra lo necesario que es, es tener esta transformación. Es un gusto para mí presentar a un panel que nos permitirá conocer la perspectiva de, de los distintos sectores involucrados en una transformación necesaria, como mencionó Tristram, de lo que son las bases de la economía mundial. no La la producción y el consumo, hacia formatos más responsables y más sostenibles. Y para este panel nos van a acompañar Fernando Zavala, el CEO de Intercorp, Luciano Olivares, el CEO de Boost, Tristan Stewart se vuelve a unir al panel, ya lo conocen, es autor, conferencista y activista contra el desperdicio de alimentos, y el viceministro de MIPE e Industria del Ministerio de Producción, Wilson Fallen Lara. El ministro de la producción, José Antonio Salardi, se ha excusado de estar presente por comisión de servicios en el Consejo de Ministros, pero está seguro el éxito de este evento, para, sobre todo por su trascendencia temática. Ahora sí, antes de iniciar el panel, les quiero comentar que cuando yo converse con Tristram lo voy a hacer en inglés, entonces no se olviden que pueden elegir la opción de traducción simultánea en la plataforma si es que lo quieren escuchar en castellano. Antes de iniciar, eh, tenemos una exposición de 10 minutos a, a, a cargo del viceministro. De MIPE e Industria. Así que, por favor, viceministro, adelante y por favor con, con su presentación. Viceministro, está en mute. Gracias, Carla, por, por el pase. Señor Pedro Lerner, Rizopatrón, eh, presidente de la Organización Perú 2021. Eh, distinguió participantes, invitados y panelistas. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero eh, dar inicio a mi presentación eh, trasladando el saludo cordial de nuestro Ministro de la Producción, el señor José Antonio Salardi Rodríguez. Como ha mencionado Carla, está en este momento en una comisión de servicio. Sin embargo, de mi parte, eh, agradecer la invitación al Ministerio de la Producción de participar en este importante foro, ¿no? denominado Nuevas Métricas que Todos Queremos, y vinculado al tema de los objetivos de desarrollo sostenible y específicamente a, a lo que mencionaron, a los ODS-12, producción y consumo responsable. Quisiera en este corto tiempo eh, señalar tres mensajes. ¿no? Primero, eh, de que eh, a nivel de país, eh, digamos, el tema vinculado a la producción y consumo responsable es definitivamente un aspecto de política nacional. Tanto es de política nacional que ha sido eh, recogido dentro de la, la política nacional de competitividad y productividad aprobada en el año 2018, ¿no? y, y definitivamente eh, y ya, eh, digamos, detallado a, a, en mejor medida en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ¿no? específicamente en la medida de política 9.3. Entonces, conceptos vinculados, por ejemplo, a lo que es economía circular, acuerdos de producción limpia, temas, eh, por ejemplo, eh, también vinculados a hacer ecoeficiente la producción, eh, se recogen dentro de lo que es el Plan Nacional de Competitividad. Sin embargo, en, en la medida que fuimos abordando estos aspectos y estas prioridades, eh, dentro del Ministerio de la Producción, en lo que es, por ejemplo, el tema de industria, eh, aprobamos el 19 de febrero de este año la hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industrial, pero eh, ahí y, y justo era el siguiente mensaje nos aborda la problemática ya cercana del de contexto actual, que es el tema de la pandemia y, el, y, el, y la búsqueda de un equilibrio entre lo que es, el, digamos, eh, el tema sanitario y la capacidad de generar ingresos eh, por parte de los agentes económicos. En esa medida. Quisiera mencionar que en, en este acompañamiento que ha tenido el Ministerio de la Producción, eh, digamos, en, en estrategias de contención para sobre todo la malla empresarial más vulnerable, que es la micro y pequeña empresa, ha identificado, un poco para darles algunos mensajes en cifras, que por ejemplo, eh, la necesidad de una economía circular básica en lo que se refiere, por ejemplo, a manejo de residuos. Podemos identificarla eh, en una necesidad concreta en alrededor de 2.500 mercados de abastos. Tenemos más de 200.000 restaurantes. Eh, en lo que es manufactura, por ejemplo, tenemos más de 8.500 empresas de cuero y calzado, 40.000 empresas o microempresas de textil confecciones. Tenemos 12.000 eh, microempresas de madera y plásticos, 1.500 1.500 empresas de metal mecánica y eh, alrededor de 500.000 bodegas a lo largo del país. Lo que queda claro es que eh, definitivamente en estos eh, digamos subsectores vinculados, por ejemplo, a eh, mercado de abasto, que es un segmento que desde el punto de, de, del lado del Ministerio de la producción abordó, porque fue una actividad que se dejó abierta en la fase cero de, de la renovación de actividades económicas, hay una necesidad concreta de un manejo de residuos. Esa eh, presentación excelente que ha hecho. Eh, eh, Tristan nos da pues ese mensaje claro de una necesidad de eh, conceptos como por ejemplo mantener el valor de los productos y materiales el mayor tiempo posible, considerar los desechos como materias primas secundarias, ¿no? generando también beneficios económicos o eh, un consumo sostenible. Y en esa medida es que eh, desde el Ministerio de la Producción creemos que a pesar de, de, del contexto en que nos encontramos es una oportunidad. Eh, digamos, eh, relevante el hecho de incorporar ya temas eh, vinculados a lo que es una producción y consumo responsable a pesar del contexto. Es una oportunidad. Y en ese sentido es que desde el Ministerio de la Producción y específicamente en el trabajo de la hoja de ruta que mencioné, se, eh, se está trabajando ¿no? en, en la implementación de esta hoja de ruta. Y esta hoja de ruta sobre todo toma como referencia eh, lo que se conoce como las herramientas empresariales de economía circular, vinculadas a temas de producción más limpia, simbiosis industrial, al tema de nuevo modelo eh, nuevos modelos de negocio, y eso lo hemos aterrizado específicamente en algunos eh, proyectos que estamos trabajando eh, en lo que se refiere a cooperación internacional. Por ejemplo, tenemos eh, desarrollo de zonas industriales sostenibles en el Perú, eso lo estamos trabajando, produce como ejecutor. Minan como punto focal o NUDI como agencia implementadora, y tenemos el Fondo Mundial del Ambiente apoyándonos en ese esquema y fundamentalmente en la alineación con la herramienta Economía Circular eh, vinculada a producción más limpia. También estamos trabajando el tema de Parques Ecoindustriales. ¿no? En Parques Ecoindustriales eh, ya está Produce como punto focal o NUDI como agencia implementadora y Seco como agencia de cooperación. Eh, o, o, como el actor que nos apoya con el fondeo en su calidad de agencia de cooperación suiza. ¿no? Y tenemos, eh, ya no ejecución, pero sí en formulación, tenemos lo que, eh, eh, digamos, identificamos en nuestro proyecto como economía circular para un desarrollo urbano amigable con el clima. Esto lo estamos coordinando, eh, digamos, produce como punto focal y este, tenemos al, eh, a higgs como agencia implementadora y. Y, y justamente el día de hoy en la mañana se ha confirmado la cooperación alemana, eh, digamos, ya firme, por 3 millones de euros para el proyecto. ¿no? En esa medida, un poco para finalizar el mensaje, es que creemos que los desafíos que se vienen, eh, y sobre todo el Ministerio de la Producción va a poner todo su esfuerzo, tanto en recursos humanos o recursos presupuestarios, en, en la medida que sea conveniente, vinculados a los desafíos, bueno, que genere, pues, que se internalice el concepto de economía circular en las políticas eh, y estructuras de apoyo. Eh, también en, en demostrar o difundir la amplia gama de beneficios vinculados al, al, al tema de la economía circular. Eh, también concentrarse en aprovechar y mejorar los instrumentos y mecanismos de producción existentes. Y finalmente, promover activamente, y creo que es lo fundamental, la contribución de la economía eh, circular a la reactivación y la competitividad empresarial, con énfasis en, la, en el foco de acción para nosotros, que es la malla empresarial más vulnerable, que es la micro y pequeña empresa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor viceministro, por, por esa información. Ahora sí vamos a dar inicio oficial al panel, inicio oficial a las preguntas. Y, de hecho, quiero empezar con, con usted, viceministro, porque mencionó digamos, muy buenas noticias para el país, ¿no? La, la hoja de ruta hacia una economía circular, mencionó también eh, los parques ecoindustriales, cómo está trabajando de la mano con la cooperación para sacarlos adelante. Pero yo creo que una gran pregunta que, que se hace, no solo en, en el Perú, sino en, en todos los países, es, ¿Cómo llevamos estos proyectos, estas noticias, estas iniciativas que están empezando a ser implementadas a resultados? A que realmente se transformen en resultados, sobre todo con impactos concretos. Y en esa línea, ¿cómo va a medir, cómo está midiendo, cómo podría medir el Estado peruano esta transformación que ya inició con, bueno, con las noticias que nos ha dado? ¿no? Sí. Ah. Sí. Se me dice? sí. Gracias Carla por la pregunta. Eh, como lo mencioné en la, en, digamos, en el preámbulo, definitivamente nosotros creemos que los segmentos a implementar este tipo de, eh, digamos, de, de esquemas o apoyos internacionales que estamos teniendo, eh, los estamos focalizando sobre todo, como mencioné y sobre todo nos da la lección el tema de la pandemia en los segmentos más vulnerables, es decir. Nosotros creemos que esto debe implementarse y apoyar a su implementación por el lado de mercado de abastos, por el lado de bodegas, por el lado de restaurantes y por el lado de manufacturas. Eh, digamos que nosotros las la mapeamos en cuatro líneas, ¿no? Eh, en, por el lado de cuero y calzado, textil confecciones, metal mecánica y este, eh, el tema de madera y plástico, ¿no? Creemos que eh, es una necesidad urgente, el por ejemplo... El tema de la reutilización de las mermas en estas eh, 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 microempresas es sumamente importante y va a beneficiar sobre todo para eh, tanto el tema del medio ambiente como para el tema de la economía del, y el sostenimiento pues, de los puestos de trabajo y las familias que están detrás de estos segmentos. Ah, muchísimas gracias y, y es efectivamente muy relevante la el foco que se le tiene que dar a la mipyme siendo gran parte de, del sector privado, ¿no? más, de hecho, del 99% del sector privado es, es mipyme Sin embargo, la, la gran empresa, la corporación, tiene un rol clave, diría, importantísimo en la transformación que se necesita hacer. Eh, se podría decir que la mayoría de los impactos o externalidades de las que mencionaba o las que hablaba Tristram vienen usualmente de eh, la gran empresa. Entonces, en esa línea quiero pasar a Fernando, eh, Zavala, CEO de Intercorp justamente con, con esa pregunta ¿no? es evidente que es necesario un cambio todos lo sabemos ¿no? eh, las noticias nos lo dicen, los investigadores nos lo dicen y los empresarios lo saben, pero luego de eso a pasar realmente al cambio hay una estrategia de por medio tiene que haber no solo el impact case el caso de impacto, sino también el business case de esa transformación que Tristan de hecho la mencionó también al igual que, que el viceministro en esa línea, Fernando, eh, ¿cómo podríamos decir, o desde tu opinión y tu experiencia, cuál es eh, el driver estratégico de competitividad que puede llevar a la corporación, a la gran empresa, hacia esta transformación? Y sería ideal si nos puedes dar un ejemplo concreto, de, eh, específico del Grupo Intercorp. Gracias, gracias Carla. Eh, gracias a Perú 2021 por la invitación y felicitaciones por, por el evento. Sí, como bien dices, eh, creo que todos los empresarios, grandes, pequeños, medianos, hoy día tenemos que pe pensar en sostenibilidad. Eh, porque además, eh, sin sostenibilidad no podemos pensar en el futuro, es decir, no va a haber eh, futuro. Eh, la sostenibilidad hoy comienza a ser una, es una prioridad indispensable para todas las empresas. Hoy día no me imagino ninguna empresa viable en el largo plazo sin que sea sostenible. Y en Intercorp apuntamos hacia eso. Ahora, esto viene diseñado desde hace muchos años. ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, la, la, el propósito del grupo, hacemos que el Perú sea el mejor lugar para formar una familia en América Latina. Y tiene incorporado ahí muchos elementos de, de sostenibilidad. El otro punto interesante es que hoy día también los consumidores, los ciudadanos, eh, nos piden sostenibilidad. Y eso es muy importante. Hay una reciente encuesta del Foro Económico Mundial que le hizo Ipsos para Perú. Nueve de cada diez peruanos dicen que quieren que su vida sea significativamente distinta a como era antes de la pandemia, en vez de retornar a lo que era. ¿no? En Intercorp interpretamos esto como: oye, tenemos que redoblar el compromiso y nuestro propósito de contribuir a un Perú más sostenible. Y eso lo tenemos que hacer a través de todas las, las operaciones. Y Carla, tú me has pedido dos, dos ejemplos y quizás voy a utilizar ya que Tristan habló con supermercados, aquí voy a dar buenos ejemplos de supermercados. Eh, y dos, en temas de, de justamente residuos generados. Hace cinco años, Tristan, eh, sí, 10 o 15% de los residuos solo se reciclaban. Hoy día estamos al 70%. Y creo que es importante, no conozco los indicadores de otras, pero en el caso nuestro lo hemos comparado con otros supermercados de Latinoamérica y del mundo. Y estas cifras son súper importantes, 70%. Ahora, imagínense, ¿no? Tenemos más de 550 puntos de venta en Tacna, en eh, Tarapoto, en Puno, etcétera. Y tenemos que asegurarnos que esos residuos que se generan realmente eh, puedan ser eh, recirculados en la economía eh, circular. Entonces, muchas veces tenemos que aplicar eh, logística inversa para asegurar que tenemos todas las operaciones limpias. Ahora, lo importante es que ese 70% de residuos eh, que ahora se reinsertan, lo que también está generando es un impacto de ahorros y de eficiencia en las operaciones. Entonces, nosotros nos preocupamos que desde el transporte a los centros de abastecimiento se minimiza el desperdicio, se valorizan los residuos, eh, se optimiza el consumo energético eh, y además... Aseguramos el menor impacto del ambiente, sino que además generamos ahorros. Ahora, no es fácil, estamos hablando que son más de 4.500 toneladas de residuos eh, que antes se desechaban eh, y ahora se reincorporan a la cadena. Ahora tienes que incorporar en, en supermercados, trabajamos decenas de miles de colaboradores, has tenido que entrenar y comprometer a más de 18.500 colaboradores. Para asegurar que es el 70%. Y no nos quedamos en el 70% si no queremos ir al 75% y después así progresivamente ir aumentando. Pero en cinco años del 10 al 70%. Y otro ejemplo que creo que puede ser inteligente y tiene que ver con tecnología eh, es la implementación también de, de un sistema de control de iluminación inteligente. Entonces ya comienzas a invertir, comienzas a utilizar la economía de las cosas, la inteligencia artificial y eso te está generando. Ahorros importantes en consumo de energía. Entonces, lo que hace este sistema es que eh, automatizas eh, la atenuación de las luminarias de acuerdo a la cantidad de luz natural que hay en el día, las horas del día, la ocupación de los espacios eh, y, obviamente, los trabajadores y colaboradores que están ahí para que tengan un confort visual. Solo en los cinco primeros meses del proyecto ya hemos ahorrado, ahorrado un millón de kilowatts que equivalen a casi 615 toneladas. De CO2. Entonces, se genera ahorro, inviertes, eh, utilizas la última tecnología y finalmente estás teniendo impactos en el, en el ecosistema. Entonces, creo que es ese, ese círculo que realmente hoy día se está viendo que tiene, que tiene frutos. Eso es, Carla. Muchísimas gracias, Fernando. Y antes de pasar al siguiente panelista, si, si me permites, porque digamos, se desprende directamente de la respuesta que has dado. Eh, los cambios que han tenido que implementar definitivamente han implicado una inversión antes de un ahorro. Eh, y evidentemente algún tipo de eh, conversación a nivel de directorio, a nivel de gerencia. Mi pregunta en este caso sería, eh, y, y es muy puntual, ¿cuál es la primera acción que tienen que tomar otras grandes empresas con estructuras muy complejas para empezar en ese camino como, bueno, ya lo, ya lo han empezado ustedes? ¿Dónde se tiene que tomar esa primera acción? Mira, eh, tiene que ser eh, arriba. Ahora está cambiando mucho porque ya, digamos, las nuevas generaciones entran y te dan una retroalimentación interesante, pero cuando nosotros empezamos vino de arriba diciendo, oye, este es el camino, si queremos, nosotros, digamos, podemos llegar a representar casi el 3% del PBI del Perú, si queremos cambiar y que Perú sea sostenible, tenemos que empezar nosotros. Y eso vino desde arriba diciendo claramente y estableció en el, en el propósito. Y eso cada uno de los CEOs o gerentes generales de nuestras empresas lo tomó. Es decir, hoy cada una de las empresas, y no solo el supermercado, porque también es el banco, es la financiera, todos los CEOs se han comprometido y lo han interiorizado. Pero no queda ahí. O sea, si el CEO no, no cree, ahí se queda. Pero si el CEO cree y lo incorpora, tiene que ser, eh, nosotros hablamos mucho de la transversalidad. O sea, no es el área trabajando directamente con el CEO, el área de sostenibilidad trabajando con el CEO. Hablamos de un pilar transversal y eso tiene que tener un buen sistema de comunicación sobre la importancia de la sostenibilidad, el impacto y los lineamientos y las políticas. Tienes que tener espacio para las buenas prácticas, para incorporar también las sugerencias que te hacen los, los colaboradores. Y también, importantísimo, y como viene de arriba, pero pues ya se vuelve, digamos, una práctica común, tienes que invertir. Tienes que ponerle recursos, tienes que capacitar a la gente, tienes que involucrar, a la gente, tienes que generar las capacidades y tienes que invertir recursos para que esto comience a funcionar. Eso le llamamos la transversalidad en el desarrollo sostenible del Grupo Intercorp. Muchísimas gracias, Fernando. Eh, y ahora me quiero bueno, dirigir a ti, Luciana, porque hemos visto lo que viene haciendo el gobierno, principalmente enfocado en la MIPE, que es un sector de, un área, una parte del sector privado que lo necesita y que realmente tiene un impacto. Hemos visto también cómo se está tomando... La, la delantera de parte, en este caso, del Grupo Intercorp y cómo lo pueden hacer otras grandes empresas. Pero la realidad es que si el consumidor no cambia, no cambia nada. Porque quien consume, al final, es la persona que va a comprar esos productos y servicios que en principio están siendo diseñados de una manera eh, circular o más sostenible. Y usualmente en el caso de Perú, si bien hay, hay bueno, el dato que nos ha dado Fernando es buenísimo, ¿no? que 9 de cada 10 peruanos quiere cambiar eh, radicalmente después de, de COVID. Eh, si nos enfocamos puntualmente en consumo sostenible, en consumo responsable, las tendencias usualmente vienen del hemisferio norte hacia el hemisferio sur en consumo responsable y el consumidor peruano suele ser un consumidor un poco más tradicional, ¿no? es la, la verdad. Entonces, ¿cómo podrían hacer las empresas, y acá estoy hablando de todas las empresas, de las grandes, las medianas, las pequeñas, las micro, para hablarle a ese consumidor tradicional, hablarle sexy, para usar estas palabras, y hacer que realmente sea un aliado? de, en este caso, el consumo responsable. Gracias, Carla, por la pregunta. Yo haría como tres recomendaciones. ¿no? La primera es que hay que sacarnos de la cabeza o, o, o hablando o, o diciendo lo mejor, sacar de la estrategia que cuando hacemos algo profundo, hacemos algo responsable, hacemos algo bueno, nuestra comunicación tiene que ser por default solemne y a veces diría que hasta aburrida. ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chica odiaba esta frase de la, las mujeres buenas van al cielo y las malas a donde quieran o algo así, ¿no? Y es, es, es malazo eso, ¿no? Y creo que nos pasa a veces a las marcas que pensamos que las buenas, pues sí, son como las lornas del grupo que deberían de hablar de manera lorna, ¿no? Y, y, y no tiene nada que ver con, con, con la realidad. Yo diría que las empresas buenas van a donde sea van a donde quieran llegar, y creo que la bondad es absolutamente sexy y nunca ha sido más sexy como ahora. Lo decía Fernando en, en, en las cifras que comentaba, y hay cifras que también nos demuestran que los consumidores no solo recomendarían y comprarían, sino también boicotearían una marca solamente por su postura. Entonces hay que entender de nuevo que toda esa creatividad que tenemos para generar, pues, estos sistemas sostenibles, estos productos sostenibles, servicios sostenibles, esa misma pasión y valentía tenemos que dedicársela también a la comunicación. El segundo tip que daría tiene que ver también con esta palabra buena, ¿no? Y, y, y ojo con eso, ¿no? Porque también el, el propósito o hacer, o hacer algo con, con suma bondad. No puede, digamos, eh, o, o no disculpa a un mal producto. Ya, a veces nos pasa también. Me, he visto algunos casos que en comunicación nos presentan cosas alucinantes, increíbles, buenas, pero al final el producto es, están subsidiando desde la comunicación al producto. Entonces, el sexapil tiene que estar embebido en, en, en todo, ¿no? En la comunicación y, por supuesto, en el producto. Hay un ejemplo que a mí me encanta, y es local, es una marca de ropa, se llama Pietá, es de un francés, me imagino que algunos de ustedes lo conocen, Thomas, Thomas Jacob, él llega al Perú hace unos años, lo trae Chanel, de hecho, y él eh, se enamora de, de, de la labor que, que, que hacía una amiga en San Juan del Urigancho, y decide fundar Pietá, ¿no? Y hoy por hoy, las personas que trabajan en Pietá son las personas privadas de su libertad. Entonces, hasta ahí dirías... Que lo hable, lo que hace Pietá, increíble. Qué bueno que pueda darle trabajo a las personas privadas de, de su libertad. Pero si los productos de Pietá no fueran increíbles, sexys, divertidos y todos nos quisiéramos poner sus productos, no funcionaría. Entonces, a eso voy con lo importante de tener ambas cosas súper, súper, súper cuestionadas. Y, y el tercer eh, eh, pilar o tip que daría tiene que ver con esta palabra tan importante y es sostenibilidad, ¿no? Porque, y tiene que ver también con la palabra favorita de Tristan, ¿no? que, que, es, que es compañía. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad va de la mano en, en dos aspectos. Por un lado, la sostenibilidad del mundo, la sostenibilidad de nuestro país, la sostenibilidad del universo, pero también la sostenibilidad de la empresa. Hoy, aquella empresa, y lo dijo Fernando, que no está pensando, ¿no? No está pensando en ello, no está pensando en sostenibilidad, no se está comprando un pleito para ayudar, contribuir desde alguna arista a la sociedad, no va a ser sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque el consumidor le va a dar la espalda. Entonces, en, en, en conclusión, dejemos de pensar que portarse bien tiene que ver con ser los aburridos del grupo. Portarse bien y, 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 y ser sostenibles es lo más sexy que pueda existir como, como argumento, digamos, de venta. Muchísimas gracias, Luciana, y creo que son muy buenos tips que en realidad se puede aplicar a cualquier nivel de empresa, no necesariamente tiene que ser a nivel de una empresa grande. Yo creo que el mensaje con el que nos podemos quedar ahí es deja de hacer que la sostenibilidad sea aburrida, ¿no? Eh, o mucho palabreo, sino realmente hazla cool. Como mencionó Tristan, de hecho, también, con cómo lo vincula con, el, con la fiesta, ¿no? Que tienes que hacer una mejor fiesta que los que no están haciéndolo bien. Ahora sí, les voy a decir, voy a pasar a hacer una pregunta a Tristan. Los que no hayan puesto eh, la traducción en vivo pueden hacerlo ahora si quieren escucharlo en castellano. Tristan, ahora... Voy a comenzar otra vez contigo. Gracias otra vez por la, esta maravillosa presentación que nos abre tanto los ojos. Nos encanta oír de tu conocimiento de lo que está eh, pasando en el Perú. Eso es maravilloso. Mi pregunta es más general, no solamente por el, acerca del tema de alimentos. Hemos oído la perspectiva, los, las intenciones, los, los conductores, los grandes proyectos del sector privado, público y de cómo acercarse a los eh, consumidores para hacer la transición a la economía sostenible. Pero ¿es esto suficiente? ¿Es esto tan específico? ¿Estos proyectos tan específicos son suficientes para lo que necesitamos hoy día? ¿Estamos haciendo lo suficiente? Y en ese sentido, mi pregunta para ti sería, ¿qué piensas tú de tu, de tu experiencia y de tu eh, perspectiva en la sociedad? ¿Son los principales retos que una compañía una economía emergente como la peruana eh, tiene al hacer la transición hacia una economía sostenible. Sé que es una eh, pregunta muy amplia, pero creo que puedes señalar algunos eh, temas, retos, eh, barreras en los cuales nos, eh, tenemos que enfocar como sectores independientes o en conjunto. ¿Nos puedes mencionar cuáles son? Gracias. Ok, bueno, voy a tratar eh, de no ser... Eh, muy leve en mi respuesta a estas preguntas comenzaste diciendo si se está haciendo lo suficientemente eh, categóricamente no pero estás acelerando eh, todavía estamos acelerando en la dirección equivocada eh, se están eh, poniendo las cosas peor y algunas cosas se están poniendo peor más rápidamente todos los días han habido muchísimas iniciativas realmente maravillosas y compañías con agendas sostenibles, las ODS, pero esto solo está comenzando a poner el freno en el tema. Eh, la, tray la trayectoria posible realmente no podría ser peor. Eh, es terrible. Y espero que eh, tenemos que construir sobre la esperanza y... Eh, solo cuán eh, eh, razonable es tener esperanza cuando cada vez nos ponemos peor. Pero preguntaste si, como un país como el Perú, como cualquier país puede resolver los problemas. El primero es que un país no puede resolver un problema global. Ese es todo el problema con este tema. El Estado-Nación es el, el poder de gobernabilidad más eh, grande en el mundo y los Estados nación del mundo se reúnen a competir por el pedazo más grande de la torta se pelean y están y esto es diametralmente opuesto al interés del mundo para negociar de esta manera lo que necesitamos es una una plataforma de gobernabilidad eh, global que nos ayuda porque somos una especie en un planeta, hay muchas personas que están comenzando a despertar hacia esto, necesitamos darnos cuenta de que necesitamos una ciudadanía global, una gobernabilidad global. Eh, entonces vamos a poder eh, gobernar esas compañías que pueden eh, liderar esto, porque si el Perú... Eh, no lo, les dice que no a, pueden operar de una determinada manera le van a decir bueno entonces llevamos nuestro negocio al Brasil o a otro lugar así que un país no puede realmente hacer frente a esto solo así que lo primero que necesita hacer un país es internacionalizarse y ser parte de la globalización que gobierna como primera cuestión tratar de diver, diversificar a entidades globales ese es un proceso grande eso es algo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Pero ¿qué se puede hacer hoy en día? Un país como el Perú necesita pensar en, en qué estado especial está. Es el más turistiado, más biodiverso, más interesante en el mundo. Esto es algo masivo, muy interesante. El resto del mundo va a venir a valorar y va a pagar por esto. En el momento, como ustedes saben, el Perú está pasando por una eh, tasa global, una tasa colosal de deforestación. Se está dañando la Amazonía. Esto, esto es para crear bienes que no necesitamos. Necesitamos esos bosques y hacer funcionar esto financieramente va a ser a largo plazo. Pero eso es lo que necesita eh, cuidar el Perú. Ustedes son los dueños, los propietarios de eh, un. una entidad invaluable y reemplazable y mirar es y buscar eh, cuidar esto es lo primero que tienen que hacer y dentro de esto hay muchos negocios eh, y prácticas de negocios sostenibles que tienen los eh, peruanos y que eh, realmente son geniales en esto, han creado negocios que pueden prosperar dentro de las áreas eh, forestales y ese es un modelo de negocio que, que puede ser exportado y que todo el mundo puede aprender de los peruanos, y eso, eso es una de las cuestiones que, eh, una de las eh, comidas más maravillosas que tuve en el Perú fue el cuy. Y eh, alrededor de todo el mundo, las personas les gusta eh, tener eh, eh, jardines de, de pasto verde, y hoy a todo el mundo le encanta eso, y leí, que el mayor cultivo de los Estados Unidos es pasto y ese pasto se pierde. La gente eh, corta este pasto que, y emite eh, dióxido de carbone, eh, carbono, hace que la gente corte el pasto, paga por esto. Saben que a los cuyes les encanta cortar el pasto con sus dientecitos, comerlo. Eh, así que eh, crear un negocio. Eh, que corte el pasto y luego vender eh, la carne, ese es el chance que tiene el Perú, ir a los Estados Unidos, colonizar la mayor, el mayor cultivo de los Estados Unidos, servirlo a esos latinos que les encantaría comerlo en los Estados Unidos si no lo tienen y hacer un negocio enorme y maravilloso de, de cortar pasto por medio de cuyes y luego vender la carne. Creo que nunca había pensado en eso. Es una gran idea. Gracias por darnos esta idea. Así que todos los que están aquí ya saben. Eh, propuesta. Pero gracias nuevamente Tristan por por enfocarte en lo clave que es internacionalizar y, y conectar con estas redes globales, multilaterales, etcétera. Y ahora voy a regresar con esa pregunta con el viceministro. Pero antes de regresar, también quiero hacer hincapié en lo que mencionaste de, de ser uno de los países más biodiversos del mundo, ser, eh, en, muchos dicen nos, nos dicen el mercado del mundo, porque tenemos tantos frutos, tanta biodiversidad que tenemos para en realidad para regalar, ¿no? Eh, y hay veces que no lo apreciamos. Y es verdad también que hay muchos negocios que han aprendido a desarrollarse en esos ambientes, ¿no? en ambientes forestales sin degradar los bosques. Ahora, con, con esa premisa, regreso, viceministro, a usted. Eh, nos ha dado digamos, mucha información de cómo acercar a la MIPE a eh, una producción más sostenible, que al mismo tiempo la ayuda a ser más competitiva por las tendencias de consumo sostenible que hay. Y, como mencioné en un, en un momento, esto es clave. Pero, como mencionaba Tristam, es, es muy importante también que eh, el Estado-Nación, en este caso el Estado peruano, pueda internacionalizarse. Y usted mencionó cómo están trabajando de la mano con ONUDI, con SECO, con la cooperación en general para trabajar y, y sacar adelante estos proyectos. Entonces, la pregunta que tengo en concreto es, eh, y sobre todo si quiere dar un, un ejemplo como los ecoparques industriales o cómo diseñaron la hoja de ruta, es básicamente cómo el, el Estado peruano está conectando con sus contrapartes eh, en la región, en otras zonas o a nivel internacional, multilateral, para eh, proponer estos proyectos y no hacerlo de manera aislada, sino de manera internacional y conectada y global con, con el mundo. Gracias, Carla. Sí, eh, recogiendo tu, tu, tu pregunta, eh, efectivamente nosotros eh, desde el Ministerio de la Producción pues consideramos que eh, el, sobre todo la revisión de las buenas prácticas internacionales respecto al tema de sostenibilidad, economía circular, definitivamente nos ayudan como para poder eh, hacer la implementación de diferentes proyectos. ¿no? Es así que eh, con el apoyo sobre todo, eh, en este caso... Eh, o en los dos casos, ¿no? en el caso de Seco y en el caso de eh, GIS, efectivamente eh, hemos tenido mucha orientación respecto a, a digamos, eh, a ver, primero eh, una estructura desde el punto de vista de, eh, por ejemplo, vinculado a un tema clave acá, que es el tema de la informalidad, ¿no? también el, el tema de, eh, vinculado a, a la implementación de, digamos, de requerimientos. Eh, por ejemplo, de cuidado del medio ambiente, involucra eh, definitivamente eh, desde nuestra perspectiva una inversión importante. Y esa inversión importante, este, creemos que esa percepción, eh, en realidad, dependiendo del tamaño, de la naturaleza de la empresa, pudiera no ser ese, esa, ese paradigma real. ¿no? Creemos que eh, eh, ese concepto eh, pudiera aterrizarse y por eso nuestro énfasis... En el, en el hecho de poder promover en la micro y pequeña empresa también la posibilidad de que pueda eh, implementarse estos conceptos de economía circular, ¿no? Así como eh, incluso eh, creemos este concepto de, de la implementación de mecanismos de vía seguridad para el COVID, que todos pueden creer que es sumamente costoso, creemos también que el esfuerzo hacia un tema de, de implementar mecanismos, así sean desde los básicos como el manejo de residuos sólidos, que es sumamente necesario. No debe involucrar un tema, digamos, tan alto de, de inversión, ¿no? Y en esa medida, pues, este, hemos hecho la revisión de, sobre todo comenzando eh, eh, en los esquemas, por ejemplo, eh, de los acuerdos de promoción comercial que tenemos con los países cercanos, ¿no? Como son eh, Colombia, Chile, México. Hemos también traído eh, información relevante de ellos respecto de sus avances en lo que es el tema de economía circular y creemos que también nos pudieran ayudar a la implementación en el segmento que como mencionaba está, está un poco por eh, nuestro foco de acción porque creemos que el Estado al tener recursos también escasos para fomentar estas estrategias de política nacional debe pues, focalizarlo en donde eh, efectivamente creemos que son los que más lo necesitan. Muchísimas gracias, viceministro. Y quiero regresar con, con otra pregunta, ya, ya que este, lo ha mencionado, eh, el Estado efectivamente no tiene todos los recursos para hacer por su cuenta, eh, ni siquiera digamos, con actores internacionales o conectado, conectando con el mercado internacional esta transición. Y ahí es donde vuelvo a, a mencionar a, a la gran empresa, ¿no? en este caso a la corporación, que tiene recursos, los usa estratégicamente, claro, pero ahí mi pregunta es, eh, ¿cómo usted puede ver a la gran empresa como un aliado que está haciendo ahorita el Ministerio de Producción para eh, impulsar esta transición hacia la economía circular? pero desde una perspectiva de la corporación o la gran empresa. Sí, ahí, ahí efectivamente, si bien nosotros ponemos énfasis en la micro y pequeña empresa, eh, nos, definitivamente el, el, el hecho de poder priorizarlas a ella va alineado con lo que nosotros identificamos como cadena de valor. Es decir, eh, eh, el esquema de los clústeres, no, no el, el ir y focalizar el beneficio también de una micro y pequeña empresa va en línea con, eh, digamos, con fomentar el desarrollo y sostenibilidad de la empresa tractora. En el caso de una cadena de valor, definitivamente la empresa tractora es sumamente relevante y en esa medida también le damos su espacio. ¿no? Al, el mensaje que yo daba es que la priorización de estrategias por ejemplo, inclusive eh, vinculadas a, a los temas, eh, por ejemplo de certificaciones que pudiera trabajar INACAL o el tema de los procesos eh, la mejora de procesos productivos eh, digamos eco, Eco amigables, sostenibles, que pudiera trabajarse a través de los centros de innovación tecnológica, eh, van en línea con aquellos actores que, eh, como te mencionaba, de repente son los que más necesitan un apoyo eh, concreto, ¿no? Y efectivamente, eh, por el lado de la gran empresa, nosotros también creemos que todos los esfuerzos que pudieran realizar van a tener eh, por nuestro lado el apoyo este, necesario, ¿no? Buenísimo, viceministro, muchas gracias. Y Fernando, con eso paso a ti. El viceministro acaba de decir que cualquier esfuerzo que tenga la, la gran empresa, bueno, va a tener el apoyo del ministerio. Entonces yo creo que es la oportunidad para que le digas al Ministerio de Producción, y si no es el Ministerio de Producción y no es el viceministro, al Estado peruano, ¿qué necesita la gran empresa para que el gobierno sea un catalizador de esas acciones que ustedes ya iniciaron? A ver, yo creo que hay, hay varios mecanismos, ¿no? Uno. Están las APPs, están las obras por impuestos, pero quiero hablar más eh, de dos comportamientos que creo que son súper importantes para que exista ese trabajo eh, articulado entre el sector público y, y la empresa, la gran empresa. ¿no? Uno es el tema de confianza y el dos, es el tema de predictibilidad. Entonces, es súper importante eh, y es algo que no se ha desarrollado mucho en los últimos años, es generar confianza de ambas partes, ¿no? ya sea el sector público, o sea el sector privado, del sector privado, del sector público para realmente caminar juntos aquí. Y acá hay que reconocer el, el, el sector privado está mucho más adelantado en términos de tema de sostenibilidad, de herramientas de sostenibilidad, de poner en práctica la sostenibilidad que el sector público. Entonces el sector público debería decir, oye, ¿cómo abrazo eso que está haciendo el sector eh, privado eh, adecuadamente? Entonces hay un primer tema que creo que tenemos que impulsar eh, y es la confianza. El segundo tiene que ver con, con claridad y predictibilidad. ¿no? Es súper importante para el sector privado. Eh, entender y saber cuáles son las políticas del Estado y que puedan compartirse y con claridad para saber por ejemplo, qué, de dónde podemos ayudar nosotros, en qué parte de esas políticas, en qué parte de ese esquema, de, esas, de esa visión nacional podemos entrar como sector eh, privado a, a apoyar entonces yo diría para generar un booster en términos de, de los temas de sostenibilidad eh, damos confianza claridad y predictibilidad Ahora, te quería poner un ejemplo, porque a veces nos centramos en esos temas en, en las APPs eh, o en las obras por impuestos, pero hay un caso que a mí me encanta de, de trabajo sinérgico entre el Estado y, y la empresa privada. En este caso voy a hablar de, de, de Interbank. ¿no? Hace, hace algunos años, 2016, se creó una sinergia bien importante entre el Estado y el sistema financiero. Entonces, eh, se generó una iniciativa mi vivienda sostenible, no se te acuerdas? pero era como el Estado quiso generar, eh, fomentar la infraestructura verde en el país. Entonces para eso, eh, Interbank tomó, digamos, este reto y lo que se hizo es trabajar con promotores inmobiliarios con el objetivo de que esos desarrollos incluyan atributos de sostenibilidad en sus proyectos, como uso de tecnología, eh, gestión eficiente de residuos estacionamiento para bicicletas, etcétera, etcétera. Entonces, había dos, dos, dos impactos importantes. Por un lado, oye, tenías a uh, tres impactos, ¿no? La sociedad, el medio ambiente, porque tenías, digamos, eh, edificios eh, más limpios. Eh, dos, tenías a las familias que también iban a ahorrar, porque tenías, eh, digamos, todo el sistema de, de, de iluminación, todo el sistema de reciclaje, etcétera, ya implementado en los en los edificios. Y tercero, el Estado eh, te daba este bono de mi vivienda eh, que podía llegar hasta 5.000 soles. Entonces, realmente fue un trabajo sinérgico entre el, el Estado y el sistema financiero para promover este, viviendas sostenibles. ¿no? En el caso de Interbank, para que tengas una idea, el primero que se hizo en el Perú lo hizo Interbank, en el paseo colonial, y ahí le dieron el, digamos, se dio el primer crédito de, de viviendas, mi vivienda sostenible. Pero hoy día ya tenemos 300 millones en colocaciones y más de 1.500 créditos. Entonces es algo, es un ejemplo clarísimo, muy aterrizado, de dónde pueden haber estas sinergias entre el sector privado y el Estado. Y ojalá con, eh, digamos, con confianza y con claridad podemos trabajar mucho más cosas juntos. Muchísimas gracias, Fernando, por ese ejemplo. Efectivamente, súper concreto, súper específico. Y yo creo que abre la puerta para, para seguir conversando, viceministro, eh, entre otros espacios, en las distintas mesas que maneja Perú 2021, como la de bueno, Acción Climática, pero también hay una mesa por ODS, para sacar y seguir promocionando este tipo de iniciativas que son claves para ser mucho más eficiente y llegar mucho más rápido a lo que se necesita. Eh, Fernando, antes de pasar a Luciana, quería hacerte una pregunta que también se la voy a, se la voy a hacer a Luciana. Eh, que es básicamente que el consumidor peruano, eh, y lo mencioné hace, hace unos minutos, no es el más activista, no es el, el, el más sostenible, no es el más responsable. De hecho, muchas veces el consumidor peruano cuando le dices que sea responsable te dice, yo, ni hablar, yo no quiero jugar en eso, yo no quiero ser parte de eso, ¿cómo lo hacemos? parte de eso. Entonces, primero me gustaría tener la perspectiva desde de, de, de Intercorp, de si es que tienen prácticas para integrar al consumidor más tradicional cero activista, que no está vinculado con esta dinámica a procesos de economía circular o consumo responsable. Y luego paso a ti, Luciana, con, con la misma pregunta. Gracias, Carla. Ahora, eh, sí tenemos que reconocer que el Perón está cambiando. Entonces, cada vez nos involucramos más. Pero también es cierto que a veces hay que eh, crear los espacios para que, para que el consumidor se, se, se involucre más en todos estos temas. ¿no? Nosotros, digamos, nosotros tenemos en el centro de nuestras decisiones empresariales está el consumidor, ¿no? Y para eso tenemos varias vías que utilizamos para conocer un poco más de ellos. Entre todas las, las empresas que tenemos, más o menos llegamos eh, a un mi, millón y medio de personas eh, todos los días. Entonces, la verdad tenemos una responsabilidad de, de oye, cómo transmitimos ciertas, ciertos conceptos, cómo educamos, cómo concientizamos en temas relevantes. Entonces sí tenemos planes... Eh, muy, muy precisos en términos de oye cómo generamos eh, ética, transparencia, eh, conceptos de, transparen de eh, velar por el planeta eh, y por las personas. Entonces, y eso lo hacemos, tú vas al banco y lo tienes, tú vas al supermercado y también lo tiene. Y eso además eh, interactuamos junto con, con proveedores, comunidades y tratamos de, de influir permanentemente. Te, te cito dos ejemplos para seguir con los ejemplos que creo que lo impulsa. Lo, lo, lo ejemplifica muy bien. Uno es un, un, un proyecto que, ya no proyecto, un programa que tenemos que se llama Perú Pasión, y es a través de nuestras plataformas trabajamos con algunos clientes eh, para que ellos puedan vender y posicionar a través de nuestras plataformas sus productos que tienen impacto social y ambiental. Entonces, vamos a decirle al consumidor directamente, oye, este producto tiene impactos positivos en la sociedad está trabajando, por ejemplo, con poblaciones vulnerables o con comunidades. Entonces, esto se hace a través del programa Perú Pasión. Es una iniciativa que ya tiene 10 años en Intercorritel. Eh, cada año seleccionas a 100 y realmente los ayudas en su posicionamiento y sus estrategias comerciales. Y la verdad, es lo que te decía, o sea, el consumidor programa está cambiando, pero muchas veces tienes que mostrárselo, tienes que ponérselo para que ellos puedan tomar las, las decisiones. ¿no? Y el otro... El otro que también nos gusta mencionar y es un caso reciente, eh, se llama Impulso, ¿no? A través de nuestro laboratorio de innovación, la Victoria Lab, estamos, la, hemos lanzado ya una iniciativa para promover el codiseño de soluciones para mitigar los efectos de la pandemia, ¿no? Entonces, oye, somos una empresa grande, pero necesitamos codiseñar, ya sea con consumidor o con eh, em, eh, empresas y pequeñas empresas, iniciativas. Hoy día ya tenemos eh, dos, Proyectos que han entrado en una especie de aceleradora. Uno es el seguimiento digital de pacientes COVID-19 y el otro es: estamos buscando eh, una opción asequible de enfriamiento de alimentos para los sectores de bajos recursos. ¿no? Entonces, yo creo que una, una gran empresa y sobre todo nosotros que estamos muy enfocados al en consumidor tenemos que buscar formas: uno, de educar, dos, de trabajar con el consumidor y tres, de codiseñar, ya sea con el consumidor o con eh, nuestros proveedores, soluciones que sean. Amigables al planeta. Muchísimas gracias, Fernando, por esos ejemplos. Nuevamente son formas muy estratégicas y efectivas que puede activar la gran empresa para de alguna manera enganchar con el consumidor. Y, y en esa misma línea, eh, Luciana, tú mencionaste que el consumidor puede hacerle un boicot a la gran empresa. Pero siendo sinceros, así el consumidor peruano esté cambiando, ah. veo difícil que salgamos a las calles para hacerle boicot a una gran empresa o eh, por último dejar de comprarle no el boycott como se le dice eh, y en esa línea mi pregunta es, es justamente la misma ¿no? pero más enfocada qué le dirías a las organizaciones de la sociedad civil que son activistas que salen a las calles que quieren convencer a los consumidores peruanos de que pidan servicios y productos más responsables más sostenibles que sigan una economía circular qué le dirías a esas organizaciones sociales para que realmente puedan transformar al consumidor peruano, pero de manera masiva, y hagan que el mensaje, el mensaje cale ¿no? y, y quede. Eh, ojo que yo no estaría tan segura de que no, el consumidor peruano no boicotearía marcas que no se porten bien. ¿eh? Ojo que yo creo que sí, y creo que cada vez más. Y creo que es porque la mejor manera de mo movilizar a la, a la audiencia es tocando los puntos de dolor y de pasión. Te diría que más los puntos de dolor, lo que. Lo, cuando uno odia algo, quiere cambiar algo, ¿no? Es, 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 es encontrar cómo la ira, en el buen sentido de la palabra, puede movilizar ¿no? a las personas para cambiar cosas. Yo lo que les diría sería que lo menos sexy, para seguir con la palabra que utilizaste al principio, es decir, pórtate bien, ¿no? Haz esto porque te por, por, pórtate bien por obligación. Tiene que ser, me porto bien por convicción. Contribuyo a que la gente se porte bien por convicción. Entonces... Incluso eh, la, las ONGs, este, las, organizaciones, las organizaciones en general sin fines de lucro, tienen que buscar también hacerlo a través del, del marketing. El marketing no es una mala palabra para, ninguno, para ninguna de las partes, ni para el Estado, ni para la empresa privada, ni para la, las organizaciones sin fines de lucro. Porque de nuevo, todos podemos lograr eh, que, que nos portemos bien, porque portarse bien, para cerrar un poquito mi punto, es sexy. Súper, super punto, y de hecho, extiende ese mensaje a todas las organizaciones sociales de la sociedad civil que nos están escuchando. Eh, si pueden realmente conectar con, su, con el consumidor, enseñarles justamente cuál es el dolor, eh, conectar con ellos y hacerlo sexy, háganlo, hagan bulla, hagan ruido. Yo también creo que, que el consumidor peruano puede hacer boicot, pero hagámoslo, ¿no? Saquémoslo a las calles y, y empecemos en todas esas redes de organizaciones sociales que estoy segura que nos están escuchando. Estamos con, con el tiempo eh, y me gustaría. Cerrar este panel con Tristan. So, Tristam, I'm going back to you. Voy a regresar a ti otra vez y para cerrar este panel, es un panel sorprendente, diferentes perspectivas, público, privado, desde el punto de vista del consumidor. Pero mi última pregunta es un poquito más filosófica, si quieres decirla de esta forma, y también conecta con lo que dices de conectarte con otros países, no pensar como Estado-nación y competir con otros países, sino de, en realidad trabajar conjuntamente con otros países para cambiar esto, porque esta es la única forma y ya no tenemos tanto tiempo. No queda tanto tiempo, así que mi pregunta sería, diferentes organizaciones y países están avanzando separadamente hacia una producción más responsable y sostenible, están haciendo KPIs, información de cómo lo están haciendo. Sin embargo, el problema es, que están compitiendo unas con otras, incluso contra sí mismas en este proceso. De hecho, no están colaborando, no están trabajando en compañía, no están partiendo en conjunto. ¿Y cómo podemos romper estas barreras entre las estados, nación, organizaciones, compañías, incluso ONGs, para un enfoque y acercamiento más, más colaborativo a una economía sostenible? Y con eso cierro el panel. Eh, bueno, a ver, eh, han persistido los comentarios eh, y eh, de alguna manera, como estoy al final, soy el juez de los comentarios. Con el tema de los ONGs, eh, tienen una forma de poder desagregado. Eh, la forma en la que compiten unos con otros son incluso peores que, con el, que el tema corporativo, porque... En el tema, en mundo corporativo se puede hacer una adquisición hostil y, 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 y fusionarse, eh, asumir al competidor. En las ONGs no hay fusiones y adquisiciones y todo el mundo trabaja realmente de una manera silenciosa y desagregada, e ineficiente y, y lucha por su propio terreno y ego y, y ego organizacional y es por ello que la justicia social, eh, los movimientos de, so de justicia social y ambiental han permanecido siendo tan débiles y es momento de que estos se fortalezcan, de que tomen eh, a toda la eh, especie humana y la incluyan. Eh, esto se hace eh, de la internacionalización, de el, la toma de decisiones globales, porque ningún país lo puede hacer por sí solo y ya tenemos... La forma de negociación internacional. El problema es, como yo dije, es aquí donde los Estados-nación individuales eh, se, se reúnen. Necesitamos que comenzar a crear plataformas eh, globales. Sin ser tan futurístico, eh, hablamos con eh, organizaciones para eh, toma de decisiones globales y toma y representación global. Esta es la montaña que necesitamos subir, escalar. Y cada intento va a ser un fracaso posiblemente en esta etapa, pero va a ayudar a la gente que viene detrás a escalar esta montaña. Necesitamos eh, tratar de reflejar el interés de toda la humanidad en una toma de decisiones globales y, y tratar de eh, reconocer que los ciudadanos, que aparte de ciudadanos de un Estado-nación, también somos ciudadanos del mundo y llamamos a todos los que... Todos los que comparten este planeta tienen el deber de la compañía y no solamente pensamos en qué es bueno para nosotros, nuestro pueblo, nuestra nación, nuestro eh, país, eh, sino como parte de la especie eh, completa humana en este maravilloso planeta azul que es nuestro... Hogar y nos da todo lo que tenemos. Ese es un cambio cultural, psicológico, mental, y espero que no sea tan distante en el futuro. Tendremos esa gobernabilidad, ese proceso de gobernabilidad eh, global. Eso es lo que necesitamos hacer. Muchas gracias, Tristan, por ese mensaje. Creo que es un mensaje clave, muy importante. Y aquí el sector privado, el sector público, es que nos escuche y toda la audiencia, pueden, com podemos comenzar a eh, movernos hacia esa, ese punto aún a un nivel individual. Gracias. Cerrando el, el panel, quiero agradecerle muchísimo a cada uno y a cada una de ustedes. Viceministro, gracias por acompañarnos. Luciana, Fernando, Tristan, thanks again. Muchísimas gracias por este panel. Creo que es evidente que es necesario cambiar ya hacia una economía circular involucrar a todos los sectores y sobre todo pensar en una eh, democracia global y eso empieza en cada uno de nosotros desde el sector público mencionándolo en instancias como las Naciones Unidas hasta uh -huh. eh, empresas privadas en espacios como un business roundtable y bueno como ciudadanos haciendo activismo en redes porque no ahora es nuestra principal herramienta uh -huh. así que muchísimas gracias nuevamente eh, a todos los que han, y todas las que, los que nos han estado escuchando okay. Seguimos con el evento de Perú Sostenible. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, muchísimas eh, gracias, eh, Carla, eh, Fernando, Luciana, viceministro, Tristram. Realmente espectacular. Creo que nosotros hubiésemos podido quedar tranquilamente un par de horas más conversando y conociendo eh, las experiencias que ustedes eh, tienen, pero el tiempo es eh, tirano. Eh, bueno. Eh, vamos a hacer un, un corto break de, de unos 10-15 minutos más o menos, eh, donde eh, tendremos el espacio Tincuy. Recuerda que, que el espacio Tincuy es para conectar a empresas con eh, eh, emprendedores eh, sostenibles. Conecta muchísimo con lo que acabamos de conversar en este último eh, panel y eh, tendremos unos 15-20 minutos para eso.